Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la Quehilago Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar los sitios en internet, gozoipaz.mx, sinjatora.org, yacoswell.net, nuestra radio Sinjatora, y los canales de YouTube, Shalom 132 y Quejilago Soy Paz. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Y hágalo pronto y con toda confianza. En esta Keilán no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Esta es la Japtará de la Parashá Kedoshim. La Japtará de la Parashá Kedoshim. Vamos a ir a Ezequiel. Vamos para allá. A Ezequiel en el capítulo 20. Vamos para Ezequiel 20. Y pueden anotar en, tus, en sus apuntes, si son tan amables, amados Sahim. Aquí nuestro Elohim usa al profeta para recordar al pueblo lo que él había ordenado. Es decir, está utilizando al profeta Ezequiel para recordar al pueblo lo que él había ordenado. Pero el pueblo faltó a ello, es decir, no cumplió con lo que el Eterno había demandado. Entonces fueron exiliados, expulsados de Eres Israel, y así, lógico, al, al exilio. Ahora, hay una frase que me gustaría que anotaran, a Ain: los mandamientos, las mitbot, los mandamientos de Elohim son para que vivamos con ellos, en ellos. Son para que vivamos con ellos, en ellos. Nos conviene vivir con los mandamientos. Recuerden que es la, 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 la haptara de la parashá Kedoshim. Ezequiel 20. Dice así. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Yahweh y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Entonces recordamos que el consultar a Yahweh es para el pueblo ir hacia el profeta, hacia el que es ungido como profeta para, para recibir respuesta del Eterno. Dice el dos: Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así ha dicho Yahweh el Adón a consultarme, venís vosotros, vivo yo que no os responderé, dice Yahweh el Adón, ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Yahweh el Adón el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Yahweh vuestro elohim, Aquel día que les alcé mi mano, jurando, así que lo sacaría de la tierra de Egipto, a tierra que les había, les había provisto que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Y eso, amado Sahin, hago un paréntesis: es verdad. La más hermosa tierra de todo el planeta es la tierra de Israel. Bendito es el abacados. Bueno, dice entonces el 7, entonces les dije: Cada uno eche de, de sí las abominaciones de delante de sus ojos, por eso nos guardamos los ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Yahweh, vuestro logín. Todo lo que nos manda el Eterno es deshacer todo lo que es en los ojos, porque ya lo, he, ya lo he ministrado: los ojos son la lámpara del cuerpo. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No he echó de sí cada uno de las abominaciones delante de sus ojos. Es muy importante que subrayen eso, de ojos, ojos. Ni dejaron los ídolos de Egipto. Mucha gente ni siquiera ha salido de Egipto, decía yo. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Hago un paréntesis, entonces nosotros conocemos que, que hay que guardar el Shabbat, vamos a guardarlo bien. No transgredamos Shabbat. Sabemos lo que es un Shabbatón, como el que acabamos de pasar en Shabuot, un gran Shabbat. No lo transgredamos, ¿de acuerdo? Seamos conscientes de ello, no, no, no ir en pos de nuestros propios caminos, no hablar nuestras propias palabras. Dice el 9, con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaban en cuyos ojos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto, esto fue por Rajem, por Rajem ¿sí? o sea por Rajamín nos sacó de Egipto, de acuerdo los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el nombre eh, perdón, el hombre que los cumpliera vivirá, a ver todos por favor el once amada Kegila, todos fuerte, omen. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal. Ya vimos hablado de un tema donde te dije por favor que subrayara señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Yahweh que los santificó que lo santifico. Entonces, si alguien no guarda bien el Shabbat, Yahweh no es su Elohim es Satanás. Eso tenemos que tenerlo bien presente para evitar una sacudida o una nalgada fuerte del eterno. Entonces debemos de considerar que Si el Eterno nos está diciendo Vas a guardar Shabbat Vamos a guardar Shabbat Y lo vamos a hacer bien ¿De acuerdo? No transgrediendo nada Nada Y si alguien transgredió El Shabbatón de Shavuot O este Shabbat Arrepiéntete Arrepiéntete en serio Arrepiéntete Luego dice el 13 Mas se reveló contra mí La casa de Israel en el desierto No anduvieron en mis estatutos Y desecharon mis decretos Por los cuales el hombre Que los cumpliere vivirá Subrayen otra vez Y mis días de reposo profanaron en gran manera Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos Tenemos que entender que viene la gran tribulación y después la ira Y nosotros queremos ser guardados Tus hijos, tú, tú quieres que tus hijos sean guardados ¿De acuerdo? Los nietos, etcétera Bueno, entonces guardemos el Shabbat Guardemos el Shabbat Este, este día analicemos con profundidad de ello pero actué acá, acá, dice, pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. ¿Te das cuenta? La segunda rajem. También yo eh, les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Se vuelve a repetir: Eres Israel, es la tierra más hermosa de todo el planeta. Amén. Dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. A ver, todos el 16, amada, de paz, amada porque tras mis ídolos, no iba su amén. Con todos los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim, andad en mis estatutos, y guardad mis preceptos, y ponerlos por obra. Y apartad mis días de reposo, y serán, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, esa es la manera que se reconoce que uno es hijo de Yahweh, si uno guarda el Shabbat, ¿de acuerdo?, los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá tercera vez. Es muy importante. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Entonces, por eso aquí hemos gritado: sigue la Torah de Yahweh y vivirás. 22. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. La tercera raje, en cuanto a que el Eterno no quiso hacer eso para que no dijeran qué clase de Lojín tiene Israel. También les salcé yo mi mano en el desierto, jurando que los a, a, a esparcería entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Porque no pusieron por obra mis decretos, estoy leyendo el 24, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres les, se les fueron los ojos. Muy importantes. Para los que profanaron Shabbat, ¿qué fue lo que te atrajo en tu vista? Algo físico, analícenlo: algo físico. Claro, tiene que ser algo físico. Por eso yo también les di, eh, les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Fíjate muy bien, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Yahweh. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Yahweh el Adón, recuerda que habían ido los ancianos de Israel a consultar a Yahweh. Y estaban frente al profeta, de acuerdo. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Yahweh, el Adón: aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi, mi, mi mano, jurando que había de dárselas. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso y ahí sacrificaron sus víctimas, sacrificaron sus víctimas y ahí presentaron ofrendas que me irritan. Ahí pusieron también su incienso agradable y ahí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy, el lugar alto. Por eso nosotros hasta, hasta hacemos oración, no sé si te has fijado, atamos todo poder satánico que sea... Derribado todo lugar alto. ¿Sí? ¿Recuerdan las Tevilot? Porque en los lugares altos, en los cerros, siempre hay ídolos. Ahí es donde van los brujos a hacer sus conjuros y demás para maldecir a la gente. Dice el 30. di pues a la casa de Israel: así ha dicho Yahweh el Adón, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar. Eh, pasar vuestros hijos por el fuego, o habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy, y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Yahweh el Adón, que no os responderé. Entonces, si queremos que el Eterno nos responda a nuestras oraciones, no profanemos Shabbat. No profanemos Shabbat. Es muy importante guardar bien el Shabbat, porque ir tras nuestros propios caminos, tenemos muchos días para ir. Eh, hacer lo que el eterno eh, nos ha ordenado trabajar y hacer compras y demás pero por qué hacer transgresión del Shabbat eso es muy importante tenerlo en cuenta treinta y dos y no ha de ser lo que habéis pensado pensado perdón porque vosotros decís seamos como las naciones como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra Vivo yo, dice Yahweh el Adón, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estéis esparcidos con mano fuerte, y brazo extendido, y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Yahweh el Adón. Y mira, estamos hasta acá. Y él está litigando todavía con el pueblo de rebelde. No sé si me doy a entender. Está clara la Tanakh, ya no es en el desierto, es entre las naciones. Es entre las naciones. Dice el 37: Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar a los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Y eso es lo que le pido al Eterno todos los días, más de diez veces al día. Aleluya, que se lleve la escoria de lo que hay acá. O allá, no, no, no vale la pena seguir haciendo eh, eh, cargándose con problemas. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, pero fíjate que va a usar la vara, va a usar la vara. Y os haré pasar el 37 bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré más a la tierra de Israel. No entrarán, entrarás al milenio si no guardas el Shabbat entrarás al milenio si no pudiste guardar un shabatón y sabréis que yo soy Yahweh y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis, pero no propanéis más mi santo nombre, su dos nombre, con vuestras ofrendas y con tus, vuestros ídolos. Así que si vas a venir a Shavuot, o a Shabbat, o a Roshodes, etcétera, etcétera. Y no vamos, a, vamos, Roshodes no se guarda como Shabbat, pues, pero si no vamos a cumplir bien la Torah, no vamos a guardar bien los Shabbatot, ¿de qué sirve venir y tomar pan y vino y danzar? De nada sirve, de nada sirve. Dice el 40, pero en mi dos nombre, en el alto monte de Israel, dice Yahweh Adón, allí me servirá toda la casa de Israel. Toda ella en la tierra, allí los aceptaré y ahí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas, apartadas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras que estéis esparcidos y seré exaltado en vosotros a los ojos de las naciones y sabréis que yo soy Yahweh cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a vuestros padres. Esto es para nosotros, amada Keila. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros sellos en que os contaminasteis. Y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Yahweh cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras, o casa de Israel, dice Yahweh el Adón. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama la, tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque de Negev, y dirás al bosque de Negev: Oye la palabra de Yahweh, así ha dicho Yahweh el Adón. Y aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en todo árbol verde, en ti todo árbol verde, y todo, y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Ahora, hago un paréntesis hay mucho que ministrar acá. Cuando estuvo el Imperio otomano, ellos empezaron a cobrar impuestos hasta por los árboles que había en la tierra de Israel. Y entonces prefirieron talar los árboles para no pagar impuestos. Y entonces se cumplió la palabra, porque Yahshua es Yahweh, cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, vendrán, te sitiarán, y tu casa será dejada desierta. Y así quedó. Pero hay la esperanza que volveremos allá. Y el Negev será un, una cosa hermosísima, amados Sahim. Para los que guarden Torah, para que los que, los que teman la Torá. Y verá, dice el 48, toda carne que yo, Yahweh, lo encendí, no se apagará. Y dije, Ah, Adón, Yahweh, ellos dicen de mí, no profiréis, profiréis estas parábolas. Hoy tuve un sueño, y entonces tú podrías decir, Ya no me cuentes sus sueños. Ya no me cuente usted sus sueños, ni me cuente usted que tengo que ser dos, ni me cuente usted que tengo que guardar el Shabbat. Yo iba caminando en, en, en el sueño, yo iba caminando y se acerca una prostituta y me dice: Quiero tener relaciones contigo. Le dije: No, fuera de acá. Y la prostituta, entonces, a la hora que yo volteo, le veo la cara, una cara horrible, prácticamente con pocos dientes, y me dice: Pero vendrá uno. Y voy a fornicar con nueve. Ese fue el sueño. Ahora, después le pedí la interpretación al Eterno y ya me la dio. Bendito es el dos. Vendrá uno que trae nueve y fornicaré con los nueve. Tremendo. Entonces, siempre que nosotros anunciamos algo o que leemos la palabra, mucha gente dice: No, ya no quisiera seguir escuchando a este hombre o a los que ministran Torah, porque no soy el único ni el mejor. Entonces por eso le dijeron a, a, a ellos, llegaron a consultar a Yahweh, pero llegaron, lógico, con el profeta Ezequiel, y entonces aquí ellos le dijeron, no, ya no, no queremos oír esas cosas, no queremos oír, querían seguir pecando. Entonces, si hay alguien aquí que le molesta, que le diga yo que guarde bien Shabbat, es porque no pertenece a esta quejila si no guarda bien el Shabbat. Vamos al libro de Amos, amado Sahim, el la de Kedoshin, el eterno quiere que seamos verdaderamente santos para que se entienda, de acuerdo. Sí, vamos a Amos y vamos a buscar el capítulo 9. El capítulo 9 y en el verso 7. Bendito es Yahshua Mashiach. Amos 9, verso 7. Hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Yahweh. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caltor y de Ir, perdón, y de Kir a los arameos. Aquí los ojos de Yahweh el Adón están contra el, el reino pecador, y yo lo, lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré de todo la casa de Jacob, dice Yahweh, porque aquí yo mandaré. Y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Estamos siendo zarandeados. Tenemos que entender eso. Como se zarandea el grano en una, una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Cuidado, amados Sahim. Viene la tribulación. Tenemos que guardar el Shabbat correctamente, con celo guardar la Torah. Que dice: No se acercará ni nos alcanzará el mal. A ver, todos lean el 10, por favor, o me... Dice, entonces, eso es lo que piensan los pecadores, ¿verdad? Ja, 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 no nos va a alcanzar el mal, el pecado les va a alcanzar. En aquel día yo levantaré el Mishkan caído de David, ya lo está haciendo, es la restauración, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, la restauración, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y aquí estamos, para Cabo del Eterno, los que amamos al Eterno de verdad. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom. Y todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Y aquí vienen días, dice Yahweh, eh, perdón, en el que... En que él que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los cobiados se derretirán. Y traeré el, el, del, cautiverio, del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y vivirán en vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di y hasta Judá. Falta la casa de Israel. Ha dicho Yahweh, Elohim tuyo. Entonces la promesa está. Donde estaba desierto, está preparado para ti, para ti, para ti. Es que es la Tanaj y para mí. Pero de nosotros depende si entramos a la tierra prometida en cuanto el milenio para reinar con Yahshua Mashiach. Ve cómo guardaste este Shavuot, cómo guardaste este Shabbat. Analízate. Vamos a Primera de Kefas bendito es el abacado. Primera de Kefas 1, vamos a Primera de Kefas 1 y en el verso 13 vamos para allá rapidito Primera de Kefas 1 13 Por tanto, señores los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia en la rajem que se os traerá cuando Yahshua jamás ya sea manifestado, o sea es que este verso va emparejado con todo lo que hemos leído. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así como era ceñid los lomos, ¿recuerdan eso? Sí, para poder correr. Aquí la, la idea es: ciñe, eh, si, pues, pero tu entendimiento, que seamos sobrios y esperad por completo en la gran compasión que os traerá cuando Yahshua HaMashiach venga otra vez. Sí, toque el shofar. Seamos arrebatados después de la tribulación y antes de la ira, y estemos con él por la eternidad. Como hijos obedientes, el 14. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Tú ignorabas el Shabbat. Ahora conoces el Shabbat. No tienes por qué quebrantarlo. Sino como aquel que os llamó, es cadose, también vosotros, quedó sin en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Sed Kadoshin, Kadoshin como yo, porque yo soy Kadosh. Todos el 16, Omen. Ahora vamos a 1 de Corintios, capítulo 6, amados a 6. 1 de Corintios 6, en el verso 9. Y entonces volvemos a analizar si realmente vamos, si somos salvos por la rajen de Yahshua Mashiach. Y si vamos a entrar a la, a la tierra prometida, no quebrantes el Shabbat, guarda bien el Shabbat. Todavía hay mucho quebrantamiento del Shabbat. No debe de ser eso. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim, no erréis ni los fornicarios ni los idólatras. O sea, la idolatría que tuviste en este Shabbat para quebrantarlo la idolatría, la idolatría que tuviste en este Shabbat semanal para ir tras ello, porque no has eh, circuncidado tus ojos, ya lo veíamos en Ezequiel ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos ni los maldicientes, ni los estafadores serán el maljud Hashemain el reino de Elohim y esto erais algunos aquí está diciendo Saulo mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido apartados, y habéis sido justificados en el nombre del Ladón, Yahshua Mashiach, y por el Ruacha de nuestro Elohim. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, siendo totalmente santos para el Eterno, para que se entienda. ¿De acuerdo? Aleluya. Sigue ministrando entonces en el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos sois miembros de Mashiach, Yahshua? Quitaré pues los miembros de Mashiach y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dones serán una sola carne. Y entonces el Eterno sabía que se iba a ministrar esto hoy. Yo no lo sabía. Vamos, tenía preparado el tema, pero no sabía que yo iba a ministrar esto hoy, sino hasta dentro de ocho días. Y entonces el sueño, donde voy caminando y una prostituta se acerca, quiero tener relaciones contigo, fuera de acá. Pero después la prostituta me dice, pero vendrá uno y trae nueve y fornacaré con ellos. Y están acá. Van a ser próximos algunos porque no se cuidan, no se guardan. O no sabéis, dice el 16, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Adón, un espíritu es con él. Aleluya. Huye de la fornicación. A ver esa parte. Sí. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del dice el cual está en vosotros, el cual tenéis de, Mashiach, de Elohim. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Exaltar pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Todo es de Elohim. Bendito es el abacados. Ahora, vamos a, a la Torá, a Éxodo 20. Éxodo 20, en el verso 5. Ya sabemos los mandamientos. ¿De veras? Sí, pero vamos, ¿los aplicamos? Porque a lo mejor los, los sabemos, pero no los aplicamos. Entonces, en Éxodo 20, verso 5, dice: No te inclinarás a ellas ni las honrarás, está hablando de las imágenes, porque yo soy Yahweh Tolohim, fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y tenemos el Shabbat a partir del verso 8, porque la para, la haftará es de Kedoshín, Ezequiel 20, la señal, la señal, el pacto, el pacto. Acuérdate del día de reposo para apartarlo, para consagrarlo, para apartarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra y viene lo que tú y yo ya conocemos. Pero realmente lo estamos haciendo bien. ¿Cuántas veces hemos, hemos leído? Ahora vamos al libro de Josué. Adelantito, amada Keilah. Vamos para allá. Josué 24. Y así el Eterno me lo autoriza, entonces ya daré la... La interpretación completa de ese sueño. Josué 24, en el verso 19. Aleluya. Dice entonces en el verso. Josué 24, ¿lo tienen? Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Yahweh, porque Él es Elohim Kadosh, Elohim celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Todos, por favor, Amén. Ahora, la parasha que ya está filmada en el canal de YouTube Shalom 732, la parasha va de, si gustan anotarlo, como un recordatorio de Baikrah, Levítico 19, verso 1, hacia el capítulo 20, verso 27, 19, 1, al 20, 27. ¿De acuerdo? ¿Sí? Oh, Amen. Y vamos a recordar esto. En el 19, verso 2, ¿lo tienen? levítico busquenlo vai 19, entonces va de 191 al 2027. Date cuenta que en el sueño después voy a si el Eterno me autoriza voy a dar toda la, da, darle la interpretación que me dio el Eterno. Quiero fornicar contigo, no, o sea, la cosa es quisiera el diablo tirarme, Yahshua Hamashiel le reprenda. La cosa es esta que en el sueño la seguridad de que esa prostituta sí ya daba por hecho que iba a fornicar con los nueve, más el uno. Tremendo. Entonces en el 19:2 habla toda la queguila de los hijos de Israel y diles quedo sin seréis porque cada dos soy yo Yahweh vuestro lohim. Luego en el 27 dice, apartaos pues y sed cada Kedoshim, qué porque yo soy Yahweh vuestro lohim. Y guardad mis estatutos y poner por obra, yo Yahweh, que os aparto. ¿De acuerdo? Sí. Ahora vamos al verso eh, 26, 20, 26, 20, 26. Habéis pues de serme Kedoshim, porque yo soy Yahweh, porque yo Yahweh soy Kados, dice la tanaj y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso es una bendición ello, ¿de acuerdo? Ahora, en algunas, el hebreo, por ejemplo, no es que alguna palabra tenga varios significados, pero sí varias palabras tienen un significado. O sea, entonces, queda ya quiere decir ramera. Queda ya Ahora. La cuestión es esta, vamos a ver y recordamos entonces lo que mencionaba yo en la Parasha hace un año, vamos a Génesis 38, vamos para allá, Amada Kegila, Génesis 38, en el verso 21. Entonces, a los que son, mientras más relación tengamos con Elohim, mayor es el juicio. ¿Sí? 38, en el verso 21, ¿lo tienen? Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿Dónde está la ramera de Naim? Junto al camino. Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Eso tú ya sabes la historia de Judá. ¿Sí recuerdan ello? ¿Sí? Ahora, ¿tú recuerdas si el Eterno nos está mandando ser Kedoshim, ser santos? No tenemos por qué ser como unas rameras o acostarnos con rameras o idolatrar algo, porque eso sería igual que fornicar con una ramera. Vamos a Deuteronomio, vamos para allá, Deuteronomio 23, vamos a Deuteronomio 23, bendito es el dos 23, 17. Y fíjate todo lo que está pasando ahorita en Israel, en Tel Aviv, las marchas gay y tanta cosa. Deuteronomio 23, verso 17. ¿Lo tienen? No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. A ver, todos. Ome. ¿Y ahora qué se hace? Si no marchas, ¿no? Del orgullo gay. Ya, Shamashia les reprenda. Eso va venir ira del Eterno. Vamos a Oseas, a Oseas 4, en Oseas 4, verso 14. Oseas 4, verso 14. No castigaría a vuestras hijas cuando forniquen. Perdón, no castigaría a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. Y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo, sin entendimiento, caerá. Pero vamos, nosotros fornicamos, vamos, fornicaste quebrantando el Shabbat. Porque es lo mismo, es lo mismo según lo que hemos estado ministrando. A ver, el 4.14, hombre. Aleluya. Entonces tenemos que tener buena relación con Elohim. Repite conmigo: tengo que tener buena relación con Elohim. Guardaré Shabbat. No pecaré sexualmente. Seré honesto. Daré Sadaká a los pobres. Y no, hidalot no tendré idolatría. Bueno, todo eso está en la parasha. Y ustedes la van a a repasar la para allá quedó hasta acá entonces quedó la haftará de quedó